¿Qué onda, champions? ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a un video de Clash Royale. Y bien, en este video, a ver, vamos a abrir primero este cofre. Les traigo un nuevo mazo que la verdad les va a encantar, la verdad que yo lo estoy probando. Son de las primeras veces que los pruebo, bueno, ya he jugado varias partidas con ese mazo, pero me está yendo muy muy bien. Y a ver, lo que voy a hacer va a ser continuar este gran desafío. Vamos a ver si lo ganamos ahorita. Con este mazo lo he conseguido. Y la verdad que va muy bien contra todo tipo de mazos, todo tipo de mazos. He peleado contra muchísimos mazos, ahorita les voy a enseñar mi registro de ataques. Ok, este mazo no es... No, bueno, este es el mazo, sí, este es el mazo, la verdad que va muy muy bien, en serio, contra casi todos los tipos de mazos. Bueno, es que contra ningún mazo me he tenido ningún problema, siendo sincero, no he, de hecho, desde que lo estoy usando no he perdido ninguna partida. Así que bueno, por cierto, si eres nuevo y te gustan los mazos, te gusta, bueno, pásate por el canal si quieres y suscríbete. Ok, este es el mazo, espero que te sirva. Quiero que vean que he peleado contra Miner Control, contra Cementerio. Este es el único mazo que yo pensé que iba a tener mucho problema. El mazo de Cementerio y Choza. La Choza pues es un buen counter del gigante. Pero no, la verdad que no, le gané. También al mazo de Golem, mazos de gigantes, hasta le hice 3 coronas. Otro Cementerio, Sabueso, Montapuerco, Lockdown. Bait, bueno, no sé cómo se pronuncia, pues, pero Lockbait con Montapuerco. El típico de Tornado, Lanzarrocas, Baby Dragon y Cementerio. Otro de Sabueso con Ariete, Gigante Noble. Y esto fue con otro mazo. Esto ya fue con otro mazo. Y vean, acá sigo jugando. Y pues de todas maneras sigo ganando con este mismo mazo. A ver, entonces, vamos a continuar atacando. Vamos a ver si lo logro conseguir ahorita. Este video no va a ser muy largo. En cuanto lo termine, simplemente en cuanto termine el gran desafío. Bueno, si es que lo termino. Cuando acabe, va a terminar el video. Simplemente mando unos saludos al final del video, como siempre. Y pues tienes que estar suscrito, si no, no vale. Y pues bien, vamos a empezar con gigante. Me gusta. El único problema que yo tengo es que, como yo juego acá en compu, la única carta que no se ve es la bandida. Bueno, en ratos medio no se ve. Ay, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, no alcanza a dar ese otro golpe. Pero mi mago se me adelantó. Ah, mierda. A ver, vamos a ver cómo me suelta. Bueno, soltamos esto por aquí, sin problemas. Sin problemas, sin problemas, sin problemas. Uy, es el Lockbait con Montapuerco. Oh, bueno, bueno, sin problemas. Oye, dos esbirros se le distrajeron. Mierda. Dos esbirros pensé que se habían distraído. Pero ojo, el gigante ya está haciendo muchísimo daño, El gigante está haciendo muchísimo daño a su torre. Eso es torre, eso es torre, eso es torre. Y ojo, apenas empezó la batalla. Está muy bien, la verdad que está muy muy bien este mazo, en serio. Se lo recomiendo muchísimo. A ver, tanto para subir copas como para desafíos, para que lo gusten. Y para lo que gusten, perdón. Ok, vamos a esperar un poquitito y a ver qué tal va. Y a ver qué tal va, a ver qué tal va. Ah, por cierto, hay un sorteo de una tarjeta de $10 o de $200 pesos mexicanos en la descripción. Ve a mi Twitter y ahí lo tendrás para que participes. Simplemente avisar eso. Ok, oh, viene con todos los mosqueteros. Vamos, vamos, vamos. Vale, pum, pum, pao. No dije vale, dije pale. Yo quería decirle dale. Bueno, le soltamos el tronquiño por aquí. Eso va a ser torre nuevamente. Oye, no, no es... monta con 3 de mosqueteras, lol. Ok, 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 ese duende está haciendo mucho daño, ese duende. Ok, me suelta el tronco muy tarde. Bien, eso es torre, van a ser 3 coronas. Ahí está la bandida, si se ve, no se ve, más o menos se ve. Bien, muy bien, muy bien, va a ser torre. Van a ser 3 coronas, van a ser 3 coronas. Y ojo, ojo, ojalá y lo consigamos invicto, que estaría más que bien. Estaría más que bien. A ver, vamos a esperar un poquitito, vamos a esperar un poquitito. Vamos a esperar un poquitito, vamos a esperar un poquitito. Bien. Damos esto por aquí. Esto por acá. Esto por acá. Bien. Sin problemas. Esa mosquetera es más, la voy a dejar que se vaya sola. Sin problemas. Sí, no lo voy a defender. Más bien me voy a dedicar a atacar. Para ya hacer las 3 coronas de una vez. Y sin problemas. Bien. Uy, no me lo mates. Ah, mierda. Bueno, me quedaron 2. No pasa nada. Bien. Bueno, es más. Para que no haya ningún problema, mejor defiendo a la mosquetera. Porque pues al pasar algo chingado y después me terminan ganando, ¿no? Así que mejor, ya le conseguimos las 3 coronas. Un rayaco, ganamos 3-0. Digo, 3-1. Y vamos invictos en el nuevo desafío. Digo, nuevo desafío, en gran desafío, perdón. Así que, está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos, vamos, vamos. Está ganando todo bien. Victoria número 11, vamos a continuar. Y a ver qué tal va. A ver, 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 a ver. Ojo, por cierto, también hace poco subí un video de otro mazo. Para quien les gusta los mazos de ciclado rápido, mazo de Montapuerco, para ganar también grandes desafíos. Oye, está muy bien.
Bien, es que ya tenía que soltarle algo, por eso lo solté ahí delante. Sin problemas. Vamos, bien. Es más, la voy a dejar sola. Es que todavía no sé ni qué más trae. Por eso mejor me espero, a ver, para conocer más de sus cartas. Y no... ¡Oh, bien! Miren, ojo. 500 de daño con prácticamente nada de vida, ¿eh? 500 de daño hizo con prácticamente nada de vida que tenía. LOL. ¿Que no me suelta un tronco? Bien. Si me suelta ya un tronco ya me vendría hasta bien, de hecho. Porque se quedaría sin elixir. De hecho, en serio, esta partida parece que va a ser para mí. Se pinta bien. Se ve muy bonito. Soltamos esto por aquí. Ay, no tenía que soltar eso por ahí. Bien, pero al menos el Baby Dragon va. Bien, el Baby Dragon me está haciendo mucho daño. Ay, no, me tardé. Ya no le puedo soltar esto. ¿O sí? No, ya no. Esto lo debí soltar antes. Pero de todas maneras, si haya soltado un tronco, yo pienso que se haya distraído con la Torre Infierno la bandida. Así que pues no pasa nada. Y mejor, porque ahora puedo defender bien el barril que me puede soltar por aquí. No, y es más, mejor ni se lo suelto. Porque tengo los esbirros. Si solo me dan un golpe. Eso por acá. Bien. Los esbirros me quedan vivos. Perfecto. Y él se queda sin elixir. Uy, no. Pero la Torre Infierno sigue levantando. No. Bueno, es por acá. No me pegues, perro. Bien. A ver, ¿qué más otra trae? ¿Es un lockbait? ¿Es un lockbait, no? Pero así sencillo. Ah, no, pero ahí se me olvidó el montepuerco. Ay, pendejo, qué pendejo estoy. Bueno, no importa. Vamos. ¡Ah! Ya me voy a concentrar porque puedo perder y ya quiero ganarlo invicto. Bueno. Bien, esos esbirros van a defender bien al barril. Sin problemas. Apenas me da un golpe. Vamos a acompañar esto con esto. Y ahora sí vamos a meterle un rayaco por ahí. No va a tener el elixir suficiente para la Torre Infierno para tenerla a tiempo. Vamos, paz. Bien. Uno. Dos. Bien, tronco. Perfecto. Perfectísimo. Ok. Ahora vamos a soltar esto por aquí. Soltar la bandida. Por un posible montapuerco que me pueda soltar por ahí. Bien. Vamos bien. Eso está más o menos defendido. Ay, por allá es el tronco. Uy, cuidado. No sé si tenga cohete. No sé qué tenga. No. Y era bola de fuego, se me olvidó. Mierda. Y la cagué, el chiste de este mazo es preparar push por detrás. Pero todo el tiempo estaba soltando gente por delante. Y qué pendejo estoy, Debía haber dejado que se fueran las cartas solas. ¡Ah, qué güey! Debía haber dejado que se fueran los esbirros, el Baby Dragon. Y pues ya, preparar un push. Mierda, la cagué. Okay. No siempre se gana. A ver. Gigante por Detroit. Viene con montapuerco. No pasa nada. Ese monta, pues hay que dejar que peguen. Sin problemas. Porque no quiero que se me adelanten las cartas del gigantón. Y vamos a ver. Este por aquí. Perfecto. Viene con otro mazo de lockbait. Un montapuerco, como se diga. Ok, me suelta la bola de fuego. Ese gigante pega. ¿Por qué pega? Es más, te soltamos la bandida. A mí se me hace que puedo matar al caballero. Justo a tiempo, dale. Ah, no, bien. No importa. A ver. Esto por aquí, perfecto. Es que me voy a guardar el tronco por si tiene barril, que no me acuerdo. No estoy muy atento a lo que está pasando. A ver, bien. Eso está bien. Voy a dejar que pegue. Y dale, bien. Perfecto. Ok, vamos a esperar un poquitito más. Ay, no. Ay, viene con montapuerco otra vez. Viene con monta otra vez. Ah, no, mierda. Vamos, no, mátalo. Hijo de eso. Este mazo me está dando problemas, es lo que me estoy dando cuenta. No había tenido tanto problema nunca. Más que ahorita. Vamos, bien, Baby Dragon, dale. Dale, bien. Y ahora sí, ya no me voy a preocupar si tiene una Torre Infierno porque le voy a soltar un rayaco ahí en medio. A ver. Esperamos. Listo. Aquí lo voy a soltar a la pandilla por delante. Esto está bien por ahí. Está muy bien. El mago se va a entretener tantito, lo suficiente para que el gigante se adelante.
Y en cuanto llegue el gigante para allá... No te adelantes, güey. No te adelantes. Bien, mejor le soltamos esto por aquí. Así no malgasto mi rayo. Bien. ¡Dale! ¡Corre! ¡Ay! Es que... ¡Oh! También le di al caballero. Bien, espérate. Espérate, porque tiene pandilla. ¡Uy! ¡Qué güey estoy! ¡Ay! ¡Qué güey estoy! Vamos. Vamos bien. Salta el tronco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me pegues! ¡Oh! ¡Corre! Bien, como me acaba de soltar el tronco, puedo ir con todo esto. Y dale. Dale, 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 dale. Bien, ese espíritu dios. Uy, uy, esta también me la van a ganar, ¿eh? Esta también me la van a ganar. ¿O no? ¿Sí o no? No hay que dejar que se vaya. Hay que dejarlo. Uy, no, si no tengo elixir. Uy, no. Bueno, tengo que ganarla. La voy a ganar porque la voy a ganar, chingado. Ok, vamos, vamos. Última partida. No sé, yo no pensé que fuera así de perder estas dos partidas, sinceramente. Pero bueno, vamos a ver qué tal va. Dale, dale. Busca. Shh, imagínense que perdí las tres, Eso ya me pasó una vez y no. No está bueno, está bueno, no está bueno. Ahí por ahí lo subí en el canal que... A pocos les pasa eso, pero ay Dios. Bueno, ahí está en el canal por si a alguien le interesa. Quedó un video muy muy cool, la verdad. Ok, vamos a esperar un poquitito. ¿Con qué mazo vendrás? ¿Con qué mazo vendrás? Vamos a esperar, bien. Gigantón por detrás. Y bueno, me regaló uno de elixir. Y vamos a seguir esperando. Vamos a soltar el mago por aquí para matarle a su maguito. Perfecto, sin perder nada de elixir. Bien. Bien. Uy, ese se me adelantó. Pero bueno. Oye, otro con... ¡Ay, se quedó un pedo! ¡No, compa! ¡No! Vamos, vamos, bueno, sé de dónde que quedó vivo. Me va a ayudar a hacer mucho daño, en serio, sé de dónde hace mucho daño. Aunque parezca que no, vamos, bien. No, no, pensaba soltar la bandida, pero digo no. Ok, hay que tranquilizarnos, hay que ir un poquito calmados sin apresurarnos. Ok, 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 vamos a ver. Espera, espera, bien, 1, 2, 3, 1, 1. Bueno, sin problemas. Ya sé que viene con gigante y con... y con dragón infernal, también tiene bola de fuego. Pero él no tiene un muy buen ciclado, Bueno, eso espero. Porque me soltó el mago eléctrico así en la primera, ¿ven? Así que, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a soltar eso por acá. Vamos a soltar esto por aquí. Perfecto. Y ahora, si me suelta una bola de... Digo, eso es todo, el gigantón se adelanta. Perfecto. Bien, muévete poquito. ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso era! ¡Esa era! ¡Esa era! ¡Esa era! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ah! Bien, bueno, no importa. Salió bien, La verdad es que salió bien. Y... ¿con qué me defendí ahorita? Bueno, vamos a soltar esto por acá. ¿Por qué lo suelto? Porque así lo obligo a soltarme algo de golpe. Bien, soltamos esto por aquí. ¡Ah! Ya, tiene pandilla. Bueno. ¡No! ¡No me pegues! Ay, al mago, digo. No le pegas al mago. Ay, ay, ay. Ah, uff. Uy, duro contra el muro. Ay, cabrón. Bueno, estuvo bien porque mi gigante, pues no va a pasar, pero ya destruimos la torre, ahora sí. Yo digo que en forma voy por el otro lado. Porque esa ya es torre. Eso ya es torre. Y aquí lo defiendo simplemente con un mago eléctrico. Paz. Bien. Soltamos esto por acá, perfecto. Perfectísimo, ese gigantón por allá está haciendo daño, mátalo. Ay, es que tienes que matarlo. Bien, vamos con el tronco. Bueno, soltamos esto por aquí, la bandida, para matarla. Bien. Bueno, otro. Ah, bueno, buena, buena. Buena, 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 buena. El gigantón se va a ir para allá. Se va a ir para allá, hay que defender bien esto. El gigantón hace mucho daño, hay que dejarlo. Bien, otro golpe más y se va. Bien, ganamos, bien, 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 bien. Ay, es que ya me andaba poniendo nervioso porque dije, no, donde pierda las tres seguidas.
Ay, qué feo, qué feo, qué feo. Yo pienso que en algún momento jugué mal o hice alguna jugada que tal vez no me doy cuenta porque estoy grabando. Y cuando estás grabando, al estar comentando la partida, no pones mucha atención a lo que está pasando en la partida. Pero bueno, de todas maneras ahí gané. Y iba 10-0 hasta que empecé a grabar, hasta que empecé a grabar. Bueno, aquí está el mazo por si alguien le interesa. La verdad que va muy muy bien. Y por cierto, si no estás suscrito y has llegado a este punto, te invito a que te suscribas. La verdad que no te vas a arrepentir. Y bueno, pues entonces, ya para terminar con este video, vamos a abrir este cofre que está muy muy bien. Es el segundo que abro hoy, de hecho. Sí. A ver, vamos a ver. Algo bueno, por favor, Tito Jonas. Bien, Choza. ¡Uy! ¡Uy! Va a ser mi primera como una nivel 13, que está bien. Mini P.E.K.K.A. ¿P.E.K.K.A.? Ok. Esqueleto, está muy bien. Oye, ¿y en el otro video? Es que lo grabé mismo, el otro video que les decía hace rato del mazo con montapuerco, por si alguien le interesa. Es más, lo tendré en la descripción. Me salió una legendaria. Y me salió una legendaria, la legendaria que más me gusta, de hecho. Ok, va a salir legendaria, Legendaria. ¡Oh, puto! Bueno, oye, ya la voy a tener a nivel ¡No! Y me dejaron a una hijos de la chinga. Bueno, no importa. 22.000. Está bien, está potable la cosa. Está bien, dale, no me quedo. Ok, entonces, champion, simplemente comenta cualquier cosa. Yo te saludaré en un próximo video. Y pues, suscríbete si aún no lo has hecho. Entonces, champion, un saludo para Daniel Ninea, para Homúnculo Real No Fake, para Chocolatontón YouTube, para Andrés Ramírez, para The Play Cock, para Mirk, para Alejandro Sanz, para Juan Pablo Alcantar Guerra, para Sorekawini02, para Eduardo Muñoz de Cote, para Marcos Tomazoni. Y un último saludo para Motros YouTube. Y bueno, pues entonces, siempre es que no se termina el video. Espero que te haya encantado. Un enorme like y tu suscripción se agradecería. Un saludo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. We'll be right back.